Espérate. Ya estamos al Ya estamos aire. al ¿Cómo están? Buenas aire. noches. Estamos en Código Abierto. Hoy día martes 13. No te cases, no te embarques, ni Ni en tu casa te apartes, pero no te apartes. apartes de la Mula TV nunca. Está con nosotros nuevamente Rolando Toledo. Ah, Aplausos. los aplausos, efecto de aplausos. Ya llegó Maite Vizcarra, Ya está Maite Vizcarra con nosotros. Vamos a estar hablando con ella sobre lo que ha sido esta conferencia INNOVAPE que se realizó el día viernes último, donde se trata pues de motivar a los jóvenes a que entren a los negocios, que emprendan, que hagan de sus ideas empresas. Esa es la idea, ¿no? Pero hubo un evento, ¿no? Que fue la semana pasada, me El parece. viernes, el El viernes viernes, fue. sí. Cuéntanos un poco, ¿qué es lo que pasó ahí? Bueno, Lo ahí estuvimos transmitiendo en vivo, para empezar. la Mula TV estuvo transmitiendo en vivo, definitivamente, siempre presente en los eventos importantes. ¿Saben qué? ¿Saben qué? Déjenme cambiar un ratito. Vos se ha convertido en el hombre par. Tiene como así tres, cuatro transmisiones en simultáneo, tres eventos. Es impresionante. ¿Cómo haces para hacer tantas cosas, Vos? O La sea, magia, la magia, la magia en la del tecnología. croma, del La magia croma. del croma. La magia del croma. Así como uno aparece y desaparece aquí, igual, lo mismo pasa. No, de hecho, hemos estado viendo en las noticias, en la sección cibercultura, que han inventado pues una capa para desaparecer, ¿Cómo es ¿no? eso posible? Bueno, hace tiempo que habían estado persiguiendo este tema de una tela que genere una superficie que refleje lo que está en el al otro lado del cuerpo, ¿no? Es decir, es como que aquí yo refleje lo que está a mi espalda, ¿no? Entonces de esa manera yo desaparecería. Claro. ¿No? A todos ustedes saben que a mi espalda tengo una pared verde, ¿no? Entonces, que ha desaparecido. Entonces nosotros hemos inventado lo mismo, ¿qué te parece? Eres un monstruo. Pero, Pero además, al desaparecer, has acabado con el cibersexo. ah, esa es otra también. Ese es otra, es otro tema Vos, en realidad, importante. por agotamiento, te pasó eso ya. Lo que pasa es que lo que se está discutiendo, lo que se está discutiendo en realidad es si el cibersexo se ha trans. Se ha convertido en otra cosa, ¿no? Porque ahora, pues, la interfaz de navegación en internet se trata de teléfonos móviles. Y entonces, ya los chats de sexo a través del móvil tienen una característica distinta, ¿no? Y entonces, como que el sexo de internet tiene que adaptarse a un nuevo dispositivo, que es el dispositivo utilizado por las personas. Pero en general, el auge de las redes sociales ha hecho que en realidad todo el tema del cibersexo haya declinado También. ostensiblemente, ¿no? Es decir, no sé, antes era como quizás la primera manifestación de red social, digamos, ¿no? Era Así es. donde la gente intentaba encontrarse y tenía toda la fantasía del sexo, ¿no? Pero, ¿por qué crees que haya declinado, o sea, de esta forma, todo este interés por el sexo virtual? No, yo creo que o sea, el interés por el sexo siempre está No, presente virtual, virtual. allá. Y el interés por el sexo No te virtual estoy también. criticando, no te estoy criticando. Y entré por el sexo virtual también. Lo que pasa es que ahora la dispersión hace que no sea observable una concentración del tráfico en sitios de sexo, sino que ahora está digamos, presente en todas las manifestaciones de estas redes sociales. Entonces, como que de alguna manera se satisface, digamos, de múltiples formas y no solamente de esa. Entonces, ok, está bien. Mayores puertas abiertas hacen que las personas aprovechen distintos canales. Luego hubo una gran discusión en estos días sobre una iniciativa que se lanzó para discutir justamente la regulación de los ISPs, ¿no? Eric Yarte, no sé si lo conoces, ¿no? Claro, sí. Lanzó toda esta idea de una consulta ciudadana para poder ver cómo es que la sociedad peruana terminaba decidiendo cómo regular a los ISPs, y ahí hay varios derechos en confrontación, ¿no? El derecho de autor, los derechos de libertad de expresión, la protección de datos personales, etc. Y entonces planteó una plataforma abierta de discusión y empezaron a haber bastantes críticas, bastantes temas. ¿Qué has visto sobre eso? Sí, bueno, nosotros aquí en La Mula TV, solamente que esa vez estaba yo haciendo las veces de Antonio Onio en Webic, conversamos con Eric. Y sí, bueno, básicamente
a esa iniciativa que ha lanzado Eric, la han llamado, creo que de manera maliciosa, la han llamado la sopa criolla, ¿no? Porque en realidad no se está tratando de la iniciativa, lo que no busca, digamos, regular algo, sino que más bien lo que está tratando de hacer es establecer límites a una regulación que ya está planteada en el Tratado de Libre Comercio, ¿no? El Tratado de Libre Comercio ya establece responsabilidades a los ISPs por el contenido que se transmite a través de sus redes, pero deja una puerta a una posibilidad de reglamentación, ¿no? Que de alguna manera fue un logro de los negociadores peruanos, es decir, ok, yo te acepto esto que me estás planteando, que los norteamericanos planteaban, pero déjame que yo lo regule. Y en esta regulación voy a establecer limitaciones a aquello que me estás O imponiendo, sea, no, pero en realidad, ¿no? básicamente en ese momento la idea que era y sigue siendo, es decir, es limitar la responsabilidad del ISP, porque si el ISP se hace responsable, en realidad sería el alcaboce, sería Claro, efectivamente no, una eso, sopa. exactamente. Entonces La la idea es ley decir, SOPA busca ponerle que el ISP se sea convierte en la policía, responsable. con lo Exactamente. cual matas Y todo el la tema de ley esta que libertad se de está expresión y proponiendo todo, ¿no? es una ley de limitaciones de Todavía no responsabilidad. se está proponiendo nada, ¿no? Es decir, pero lo que se Pero tiene que parte con ese cumplir nombre. es claro, es cuáles son justamente, cómo hacemos que el ISP no sea No sea responsable. responsable. ¿Qué O sea, tiene que es cumplir para una no ser responsable? antisopa en realidad. Más o Exactamente, menos, la esa ley es debería la llamarse antisopa, no idea. sopa criolla, que es Yo como lo han llamado hoy fue en... súper interesante porque hoy día fue la primera reunión de esta, digamos, este grupo de consulta. Son 7 mesas de trabajo y fuimos los ISPs, estaban los principales ISPs, la RCP, estaba Claro, estaba Gente Telefónica, Nextel, en fin, los principales, los más grandes de la industria. Y en general había un consenso, ¿no? Justamente sobre los peligros que hay que se haga responsable a los ISPs sobre los contenidos que hay en la Y red. yo me Porque imagino que ninguna uno dice, empresa quiere hacerse no, no, responsable no, de eso, o no, porque sea, además, pero todos coincidíamos en los problemas que hay justamente para los temas de libertad de expresión y para todo el tema de privacidad, ¿no? Y entonces, eso ha sentado el debate recién comienza, ¿no? Y es un proceso que va a ser largo, pero tiene un fin, creo que en febrero tiene que dar su informe finalmente la consultoría, ¿no? Veremos qué pasa, estaremos atentos. claro, vamos a ver qué nos genera ese. Bueno, otra noticia, un poco para ya cerrar este primer bloque de noticias que ha sido muy comentada esta semana, ha sido que un serbio demandando a Google y a Yahoo obtuvo cerca de medio millón de dólares por una orden judicial en Australia. Y fue porque se consideraba como víctima de que su imagen apareciera en imágenes como si fuera un narcotraficante. Ese es por un tema de difamación, ¿no? Eso fue una de las noticias más vistas y comentadas esta semana, además de este bloqueo por horas que hizo el gobierno chino a Google, ¿no? Con un bloqueo hace un par de días, el fin de semana en realidad, a Google por unas cuantas horas, que generó bastante revuelo, pero que al final terminó resolviéndose sin mayor problema. Entonces, ese ha sido nuestro resumen de noticias de este martes sobre los temas de cibercultura. Y como les habíamos anunciado, después de este corte vamos a regresar ya con Maite Vizcarra, quien nos va a comentar sobre cómo ha sido este evento. Y vamos a tener la conversa con Maite y vamos a presentar un video, Y ¿no? vamos a presentar al final un video de este evento.
Buenas noches, ¿cómo están? Estamos otra vez, este es el segundo bloque de su programa, el Código Abierto, el mejor programa de televisión e internet. Así es, efectivamente. Y estamos, como prometimos, con Maite Vizcarra, una lideresa en tema de innovación empresarial y en todos los temas TIC. ¿No? Bienvenida, Tectulia. Gracias. No te veo mucho a ti en la Matrix, ¿ah? ¿Eh? ¿Cómo que no? Yo siempre estoy ahí, siempre te veo. Querolo de vez en cuando por ahí. Pero así, ¿no? Un tipo de perfil bajo. Ah, no, todos sí lo vemos ahí de vez en cuando haciendo barullo. Metiendo vicio. Vos sos así, nuestra punta de lanza. ¿Cómo estás? Gracias. Gracias por la invitación y también por haberse sumado a esta primera iniciativa importante del Centro de Innovación para introducir este tema en el pregrado, que es lo que hemos hecho el viernes 9 pasado. Cuéntanos del evento, o sea, de qué se trataba, quién era el público, a quiénes invitaste. Yo lo que sé es que la gente de la MUNA está feliz, pero ¿por qué están felices? No sé. A ver, cuéntanos un poco. Bueno, hay que declarar que este evento cerraba lo que se conocía como la Semana de la Innovación Tecnológica, que en el Perú viene promoviendo el CONCITEC. Entonces, la idea que nosotros le planteamos al CONCITEC es que, además de que siempre hablen los gurús y este tema está muy vinculado con cierto tipo de población y expertos, ¿por qué no hablar de innovación con los que justamente nunca son convocados? O sea, los chicos del pregrado, ¿no? O sea, porque generalmente la gente de la universidad que más habla de innovación son los que están ya terminando la carrera o los MBAs. Entonces, la idea era, ¿por qué no empezar desde temprano, incluso con gente que todavía no está terminando la carrera, ¿no? Y el evento lo que planteaba era eso, ¿no? Tratar de hablar de innovación con gente más joven y explicarles de qué manera la innovación puede desarrollar un modelo de negocio, ¿no? Con una metodología que compartimos por la tarde que se llamaba Empretec, que en verdad les ayudó muchísimo. Todos los chicos salieron muy motivados, muy contentos. Y claro, en la mañana tuvimos la presencia de un par de figuras notables de este tema. Esther Álvarez, que viene de Fundación Innova, y también al señor... René Rojas, que viene del Hub Bank, que es una, es probablemente el único centro de incubación exitoso de la región. Tú sabes que hablamos mucho de Chile, pero Chile ha fracasado en modelos de incubación, así de simple, ¿no? Entonces creo que esa aproximación ha sido muy, muy bacán, muy simpática, y bueno, hemos hecho también que participen las empresas, estuvo Microsoft, el Estado, estuvo la gente de los CITES, Inés Carazo, un mix bien, bien interesante. Ahora, ¿qué es lo que se está tratando de hacer en IPAE? Lo que se está tratando justamente es crear como un proceso que genere, sí, una cultura de innovación, exacto, un foro de innovación. ¿Por dónde va el plan de ¿Te acuerdas que hablamos de esto, sí, claro, hace seis meses, ¿no? Cuando, claro, recién empezaba el Centro de Innovación? Lo que nosotros planteábamos en esa época, en ese momento, era que la innovación pudiese ser implantada en todas las instituciones públicas o privadas como un proceso continuo. Esto implicaba que haya un responsable de innovación, que tenga instrumentos para hacer innovación y que incluso pueda medir los esfuerzos de la innovación, incluyendo inversión. Eso es un sistema de gestión de innovación que el centro está promoviendo, inicialmente a nivel de empresas con cierto nivel, amplias, grandes o medianas. Y el primer gran paso para eso es justamente lo que va a pasar el próximo 19 de noviembre, o sea, el lunes que viene. Empezamos lo que se conoce como los foros por la innovación, que van a ser 23 semanas intensas en donde los participantes desarrollan su agenda por la innovación. Esto es un documento o un instrumento que les va a permitir identificar en dónde tienen más posibilidades de innovar, o sea, sobre un proceso, sobre un producto, sobre un servicio, sobre un nuevo mercado. Por ejemplo, la MULA probablemente, si le hiciésemos ese autoanálisis, estaría innovando en un cierto nuevo mercado, que es el de internet. Permanentemente. Habría que evaluar, porque tú sabes que los participantes hacen su propia autoevaluación con los, ajá, instrumentos, y son calificados o se califican, ¿no? Entonces la idea es que la innovación se implante, como decimos, en las empresas y que se quede ahí, ¿no? Ah, pues tú estás buscando, porque me pareció en el evento que la búsqueda de innovadores estaba buscando innovadores en las universidades. Sí. Pero ahora estás buscando innovadores en las empresas. Estamos buscando innovadores en todas partes. Obviamente, como un centro de innovación, nos interesa que todo el espectro del país sea innovador. Ahora, primero, para poder buscar algo, hay que definirlo, ¿no? ¿Qué es un innovador? Bueno, nosotros no hablamos de innovador, sino en verdad hablamos de un gestor de la innovación. Alguien que puede hacer la gestión de la innovación. O sea, porque innovar, como la creatividad, es abstracta. Pero si tú le das a la innovación un contenido más medible, modelable, o que incluso se pueda transmitir, es mucho más fácil esa situación, ¿no?
Pero claro, la innovación, si la hablamos en abstracto, viene un gurú, como tantos que vienen al Perú, que te plantea que la innovación es el brainstorming, que la innovación es la creatividad, que no sé cuánto, y se va el gurú y se acabó la innovación. Entonces, por eso decíamos que la innovación ya no es un tema ni de gurús ni de expertos, sino de un gestor, de alguien que entiende cómo se hace, cómo se mide y cómo se trabaja. Es un tema de todos. Cuando tú lo aprendes de manera adecuada, lo puedes llevar a cabo de manera continua y con éxito, ¿no? Pero, o sea, pero tú estás diciendo como que la innovación sería algo que se aprende. Exacto. O sea, ¿qué? Pero no me llega, pero no me llega a quedar claro, pero no me llega a quedar claro qué, o sea, ¿cuándo se está innovando? Según nosotros aplicamos, en este caso, benchmark internacional y normas técnicas que ya existen. El parámetro es el manual de Oslo. El manual de Oslo, que en el caso del Perú ya tiene su referente en normas técnicas. Hay normas técnicas de innovación. Ahí es donde mandaste a Eric para que vea. No es ya, sino a Eric Luna. Lo mandaste Luna, a Oslo para claro, que vea. Claro, fue allá a Oslo. Te trajo manual. Estuvo, así. Claro, y se paseó y vio que allá funcionaba en los nórdicos. Y además con otro tema interesante, ¿no? Quienes innovan según este modelo fuertemente no son tanto los académicos, sino los empresarios. Y es natural, ¿no? Entonces, el universitario o la gente de la academia está más preocupada que si el paper, que si salió en Nature, que si se hizo el PhD, pero eso en sí mismo no te garantiza que va a haber un elemento de valor en el mercado. En cambio, el empresario, por su naturaleza de competencia y de sobrevivencia, tiene que estar innovando. ¿Qué es la innovación? Ahí viene el tema. Según el manual de Oslo, innovar es mejorar un producto, un proceso o un servicio, y que como parte de esa mejora tú generes valor o un nuevo mercado, un nuevo servicio. Esa es la innovación. Entonces, desde ese punto de vista... Generas mejoras también, puede ser. Exactamente. O sea, puede ser cosas aparentemente marginales, pero que hacen más competitivo. Exactamente. O sea, y eso es importante para un país como el Perú, que probablemente no va a tener oportunidad de hacer rocket science. Pues, o sea, pucha, nosotros no vamos a encontrar la bomba atómica, ni vamos a hacer ese tipo de cosas muy disruptivas, porque evidentemente hay que tener una masa crítica de investigadores, de gente que no adaptar, la vamos a tener. Digamos, exactamente. De hecho, la innovación parte de ese principio. Una adaptación es innovación. Siempre y cuando tenga un efecto sobre un producto, sobre un proceso, sobre un servicio. O incluso, en muchos casos, sobre una forma de organización. O incluso sobre la construcción de un nuevo mercado. ¿No? Eso es innovar. Entonces, para poder hacer esos procesos, hay instrumentos, hay maneras de identificar dónde está la oportunidad, etcétera, ¿no? Ahora, pero no solamente, ¿cómo lo estás planteando? Porque muchas veces se asocia a dos cosas, ¿no? Muchas veces se dice, innovación es creatividad. Lamentablemente, no es, o sea, no es así. Luego se dice, oye, la innovación es crear productos como este, ¿no? O sea, un iPad, o sea, alta tecnología. Ahora, también está muy asociada a todos los temas tecnológicos, pero no solo es tecnológico, es decir, en realidad tú tienes procesos, tienes planes de marketing, o sea, tienes todos los componentes que conllevan sacar finalmente un producto, sí, claro, la mejora del proceso, que contemplan toda la organización, ¿no? Por supuesto, y por eso es que cuando, si fuesen a los foros por la innovación, verían que el modelo plantea 7 pilares, en donde uno, por ejemplo, es si existe o no existe una estructura para la innovación. ¿Eso qué quiere decir? Cuéntanos entonces, a ver, si, por ejemplo, en la mula quisiéramos saber si son o no innovadores, habría que ver, por ejemplo, en la mula hay un comité de innovación, hay un gerente de innovación, hay un task force de innovación. O sea, ¿cómo se viabiliza la innovación? De modo que no sea que solamente Rolando Toledo, que es el creativo, y él es la innovación. Pero si desaparece Rolando, ¿se acabó la innovación? No debería pasar. Debería haber una estructura que permita que lo que tú planteas, por ejemplo, pudiese ser absorbido por el resto de la organización. Eso es lo que corresponde a justamente la estructura. Pero también hay otro módulo que está vinculado, por ejemplo, con cómo medimos esa innovación. Y entonces ahí hay que definir indicadores, ¿no? Entonces, una manera de definir indicadores de una institución que es innovadora es cada cuánto tiempo está lanzando un nuevo producto o un nuevo servicio. Y eso es importante porque evidentemente te permite saber cuán viva es esa institución. Acá hay que preguntar, ¿cada cuánto lanzan un producto nuevo o un servicio? Esa es una forma de poder medir la innovación. Acabamos de hacer una nueva innovación. Y otro componente que, por ejemplo, también plantea el sistema este es si hacen o no vigilancia tecnológica, ¿no? O inteligencia tecnológica. Claro, en este caso, por ejemplo, saber cuál es la próxima tendencia en el mercado de la media, ¿no? Que es típicamente tu mercado, ¿no? Pero es verdad, como dices, que no solamente es tecnológico, porque la innovación también puede ser social, que probablemente es el tipo de innovaciones que requerimos más en el Perú, pero que hay que terminar de entender y sobre todo, pues esto,
mostrar cómo se hace ese tipo de innovación. Y tienes también, digamos, un... Solamente para terminar, sí. Por ejemplo, todos los modelos de negocio basados en la famosa base de la pirámide, ¿no? Que alguna vez hemos escuchado hablar de cómo hacemos que estos mercados emergentes de gente muy pobre entre y consuma, son innovaciones sociales. Que en el Perú han tenido una explosión muy vinculada, sobre todo con el asistencialismo, pero que no necesariamente es la única forma, ¿no? O sea, en efecto, la gente que está en la base de la pirámide es potencialmente un consumidor que nadie ha descubierto bajo qué parámetros se mueve. Eso es innovación social. Bueno, sí, hay un mercado que existe, mejor dicho. Claro, pero nadie ha encontrado cómo hacer clic o un vínculo con él más allá del asistencialismo, que es lo que típicamente se hace en el Perú, ¿no? O sea, base de la pirámide, asistencialismo. O responsabilidad social corporativa, igual asistencialismo, ¿no? Entonces, claro. Que a eso no es la idea. Yo te quería consultar sobre, ahora que van a trabajar en los temas de innovación en las empresas. Sí. ¿No? Ahí, bueno, tienes pequeñas, medianas, microempresas y grandes empresas. Donde tienes una gran empresa, probablemente puedas tener pues un equipo de gestión de la innovación, porque tienes más posibilidades de contar con innovadores dentro de la empresa. ¿No? Lamentablemente no todo el mundo, digamos, tiene un perfil de innovador. Todo el mundo tiene la capacidad de hacerlo, sí. Pero no todo el mundo tiene el perfil y las ganas de ser innovador. En una empresa grande puedes buscar esos perfiles, puedes formar esos perfiles, puedes incentivar esos perfiles. En una empresa pequeña, donde tienes menos posibilidades de poder contar con equipos de trabajo dedicados a promover la innovación, ¿cómo haces? Bueno, esa es la razón por la cual, además, en esta primera etapa, el Centro de Innovación ha tomado como decisión acompañar a las empresas medianas y grandes. Pero en la medida en que, y aquí hay una tarea pendiente que hay que hacer en el Perú, estas empresas pequeñas, las medianas o las pequeñas o las o incluso las micro, las MIPES, encuentren lo que nosotros llamamos como su frontera operacional. O sea, primero tienen que hacer esas chiquitas las cosas bien, ¿no? Y eso implica formalizarse, hacer las cosas con cierta calidad. Cuando haces eso, puedes empezar a pensar en el siguiente paso, que es, ok, ¿cómo empiezo a innovar? Sin embargo, se pueden hacer los dos pasos en paralelo. Entonces, IPAE, además del Centro de Innovación, tiene un centro de emprendimiento con el que estamos trabajando en instrumentos como, por ejemplo, el Empretec, que es el que hemos mostrado a los chicos que han ido el viernes pasado al foro, al evento, ¿no? Entonces, este Empretec lo que te ayuda a ti es a desarrollar un modelo de negocio que ya tiene la componente de innovación. Entonces, ya no es para que simplemente te levantes y hagas el típico negocio de quiero hacer galletas o tortas por internet o cosas que todo el mundo hace, ¿no? Sino cómo hago para darle la vuelta a la tuerca y que mi emprendimiento desde que se concibe va a tener un componente de innovación, ¿no? Entonces, nosotros como Centro de Innovación, para ese tipo de target, estamos hablando de estos instrumentos que en verdad incluso están un paso antes, en la etapa precompetitiva. ¿Cómo hacemos que ese modelo de negocio tenga el componente de innovación? Y con las pymes y MIPES esperamos también poder alcanzar ese tipo de situación en la medida en que desarrollemos capacidades en quienes están en las empresas, ¿no? Y para eso entonces son estos foros. Estos foros, exacto, están dirigidos principalmente a medianas y grandes empresas. Así es. Para que participen aquí los jefes de recursos humanos. Eso es un tema interesante. ¿Quiénes van a participar acá? Y como bien lo has comentado, para sorpresa nuestra, hemos visto que cada vez hay más empresas con personas que están vinculadas a la innovación. Hay gerentes de innovación incluso, hay gerentes de gestión de conocimiento, hay gerentes de nuevos productos. Entonces, a todas estas personas, pero en general, a todos los que tengan que ver con los procesos estratégicos, como por ejemplo ustedes dos, tendrían que estar en los foros por la innovación, ¿no? En verdad, ese es el perfil. Cualquier directivo, estamos pidiendo en este caso, obviamente, que sean personas que tienen capacidad de decisión, porque como la metodología es muy práctica, para que no haya frustración, o sea, porque directamente te vamos a pedir que vayas haciendo cosas, es mejor que tengas un cierto nivel de experticia o de gestión, pero puede estar vinculado con alguien de operaciones, de logística, de marketing, si desarrolla nuevos procesos o productos, o incluso de innovación, ¿no? La necesidad es que sea alguien que tiene capacidad de decisión y que esté vinculado con procesos estratégicos. Así que ustedes están cordialmente invitados. Lo que no me queda claro es como que tú te inscribes al foro. Así no te queda nada claro, Rolando. Eso no, es una buena señal. Me haces dudar siempre, Maite. La duda metódica. Entonces, es un buen los ejercicio. Los foros de innovación en realidad es como que te matriculas a este conjunto de foros que tienen. ¿Cuánto tiempo dura todo el proceso? Los foros por la innovación. ¿Cómo me inscribo ya? Yo quiero, la verdad siempre quiere meterse al foro. Perfecto. Y cordialmente invitados. Tienes que hacer lo siguiente. Tienes que mandar un email
a la cuenta ipae-innova@ipae.p. Ya mira, está. La cámara, dile a la... Entonces tienes que ir a ipae-innova@ipae.p, yeah. Le mandas un email y dices: quiero inscribirme en los foros por la innovación, yeah. Que te va a pasar que inmediatamente te van a enviar una fichita de inscripción, te inscribes, haces el pago correspondiente y el lunes estamos empezando este proceso de transformación que duran 23 semanas. Yeah. Este proceso de transformación tiene una etapa presencial que empieza justamente la semana próxima. Vienen nuestros amigos de Tecnalia. Acá hay un tema importante. Los foros por la innovación son esos, son foros de experiencia. Tú vas a aprender en base al doing by learning, que le decimos, ¿no? Haciendo y aprendiendo, nada de que la teoría y el escucho al otro, y típico enfoque de las maestrías y los diplomados, ¿no? Que habla solamente fatal. El profesor, fatal. Acá no, es doing by learning. Entonces, después de esta primera etapa presencial, lo que hacen las empresas es... Viene Tecnalia. ¿Quién es Tecnalia? Tecnalia es el primer centro tecnológico de España. Está en Bilbao. Está dentro del parque de Zamudio, que es el más grande de toda España, y además es el cuarto de Europa. Ese es otro tema interesante dentro de la lógica de buscar valor. Quienes te van a hablar de innovación son tecnólogos, son científicos, son físicos, son biólogos, son tipos que, a pesar de que son físicos y biólogos, te hablan como si fueran economistas o un pata de business, porque están acostumbrados a hacer que el conocimiento se convierta en un modelo de negocio, que se convierta en valor, en un nuevo producto, en un nuevo mercado. Entonces, ese es un punto a tener en cuenta. Son personas que están vinculadas con la I+D, pero que le han dado la vuelta a la tuerca con la innovación. Y el otro tema interesante es que después son los propios participantes los que construyen este instrumento que se llama Agenda por la Innovación, ¿no? Y al final de esta etapa, que tiene La etapa presencial. ¿Cuánto dura esta etapa presencial? La etapa presencial tiene una parte presencial de dos semanas, y después todo esto tiene que ver con una plataforma online, en donde lo que hacemos es justamente aprovechar toda la lógica de las redes sociales para construir conocimiento a través de los participantes, ¿no? ¿Eso ya es la segunda etapa? Esa es la segunda etapa. Y la tercera es otra vez en abril, regresan nuestros amigos de Tecnalia para consolidar el conocimiento y lo que eventualmente no hayamos podido entender o de alguna manera resolver en el online, debería cerrarse en la etapa. ¿Qué es lo que esperaríamos tener al final de la tercera etapa? Al final de la tercera etapa lo que tendríamos son dos entregables. Primero es tu autoevaluación. La empresa se autoevalúa en base a una suerte de instrumento que nosotros creamos para saber si es muy, muy innovadora, poco innovadora o altamente innovadora en base a la escala. Y además tiene este instrumento que se llama Agenda por la Innovación, que es una suerte de insumo que te permite a ti saber dónde tienes más opción de innovar con éxito. Si por un producto, si por un proceso, si por un servicio. Y además, qué elementos tienes que hacer en caso estés cero balas en innovación, ¿no? Entonces, con esos dos entregables, la empresa ya está en capacidad de ir al siguiente gran paso, que es: me quiero lanzar a hacer un proyecto de innovación. Y bueno, ahí podrán recurrir al Centro de Innovación o a las universidades que hay en el Perú para que les ayuden a hacer su proyecto. Pero claro, lo que estamos tratando es que el modelo incluso les sirva a esas empresas cuando quieren hacer un proyecto, que consigan a alguien que quiere hacerlo, pero que pueda capacitarse con nuestro soporte. Y en este foro, ¿cuántos cupos hay? La metodología plantea que tienen que ser grupos pequeños, porque es una relación muy cercana, entonces en verdad es casi un privilegio estar en los foros de la innovación. Claro. La idea es que son dos grupos de 40 participantes. Entonces, para esta primera vez hemos considerado un grupo público que tiene que ver con funcionarios públicos, incluso con la academia, y un grupo privado que tiene que ver más bien con empresas. Ambos grupos corren en paralelo y el último día, que es el día viernes, se juntan los dos grupos, ¿no? Para que de alguna manera se conozcan en la lógica de la triple hélice de la que hablábamos en el evento, ¿no? Porque la innovación no funciona si no hay universidad, pero si tampoco hay Estado y menos si hay empresa, ¿no? Si no están los tres hablando en el mismo idioma, esto no camina. Todo fatal. Bueno, Maite, tenemos el video, ¿no? Sí, vamos después de... Vamos después de la pausa. Bueno, ¿cuáles son? Sería entonces, si termina invitando para que la gente no se pierda este grande foro por la innovación, sea todo un éxito, ¿no? Sí, bueno, si es los que nos están viendo tienen a su cargo procesos estratégicos en su organización y en verdad quieren empezar a innovar, es muy recomendable empezar a través de los foros por la innovación. Ya está. Bueno, Maite, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. Nos vamos a dejar con quién es el que... La exposición que hemos escogido el viernes es la de René Rojas. René Rojas del HubBoc, ¿no? Uh-huh. Del Hub de Innovación de Bogotá. Bogotá. Que la verdad me pareció muy interesante porque era bien, iba directo al corazón. Directo al corazón. O sea, lanza algunas cosas que llamaron la atención. Por ejemplo, decía:
olvídense de formalizarse, mira, está en contra tuyo, ¿eh? Olvídense de formalizarse, lo importante es, sí, lo importante es vender, ¿no? Y así, bueno, lanzaba pero... varios puntos controversiales, porque creo que sí, eso era sí. también la misión que sí. tenía en esa charla, era mover un poco, sacudir la, yo creo que sí. la monotonía y este y que la gente se ponga a este no, pero, a innovar. Pero René también habla igual que nosotros, lo que pasa es que cuando le habla de formalizar es probablemente la lógica darle muchas vueltas a las cosas, ¿no? Claro. Nosotros decimos en innovación que la mejor forma de hacer las cosas es equivocándote. Esa, él decía. Y la única decía, manera de equivocarte es haciendo, entonces okay, empieza. Empieza a equivocarte, ese es el punto. Tal cual, y cuanto más rápido, mejor. Así es. Así que equivócate. Bueno, lo dejamos entonces con esta charla y con nosotros ya nos vemos el próximo martes. Así es. Nos vemos, chao. Perdón, 7 años de mi vida en ser banquero de inversión, moviendo finanzas, moviendo compañías, fusionando, descendiendo. Luego me aburrí de eso. Me fui a Australia a hacer una maestría. Y me enamoré de la tecnología y puntualmente de Internet. No me arrepiento. En el año 2000 pensé que Internet iba a ser lo que iba a hacer cambiar a las grandes corporaciones. Hoy en día la evidencia está llena de elementos que nos dice que lo que hace cambiar a las grandes corporaciones son emprendedores adolescentes, prácticamente adolescentes, que se meten en un garaje, y en este caso en algunas habitaciones de universitarias, y dan al traste con grandes modelos de negocio. Vamos a hablar un poco de eso, vamos a hablar un poco de la fisonomía del emprendimiento basado en la innovación, y vamos a romper algunos mitos a partir de mi experiencia. Tengo una aceleradora que monté con un par de socios en Colombia, en Bogotá, la montamos hace 2 años y medio, hemos acelerado 80 compañías a la fecha, es una iniciativa de emprendedores, es decir, 100% capital privado y capital de no de grandes millonarios, sino personas que hemos decidido arriesgarnos a que más latinoamericanos sean emprendedores, ¿ok? En total hemos creado... Bueno, yo he creado 5 en mi vida, la quinta es Hotbox, de la que les voy a hablar y de las experiencias que hemos aprendido allí. Mi socio Alex Torrenegra, premiado por el MIT como uno de los emprendedores innovadores más exitosos. Leonardo Suárez y básicamente toda la comunidad de emprendedores en Colombia. ¿Por qué esta apuesta y por qué nos dedicamos a esto después de tanta academia? También he sido profesor de MBA y de algunos programas internacionales hace 15 años, entonces tengo ese conflicto interno entre lo que es ser profesor de MBA, es decir, formar personas para hacer crecer las compañías, ¿cierto? Y ser emprendedor, en donde cada día me encuentro con una realidad, y es que un emprendimiento es absolutamente diferente, es una especie totalmente diferente a una empresa. Un emprendimiento no se gobierna como una compañía, como una empresa. Y eso cada día lo evidencio. Uno, por las 5 empresas que he creado. Y 2, por las situaciones de vida que me encuentro en los seres humanos que toman como decisión ser felices haciendo lo que les gusta. Porque esa es la mejor definición para mí de un emprendedor. Es alguien que parte del hecho de que quiere ser feliz haciendo lo que le gusta. El empleado tiene otras connotaciones. Claro, el empleado que trabaja como emprendedor, 7x24, crece rápidamente dentro de una organización. Entonces, al final del día, pues el tema de trabajo fuerte y trabajo duro es lo más importante. Innovación y emprendimiento. ¿Por qué innovar y por qué emprender? ¿Y por qué en este momento es rentable, es vendible? Es el momento en que Latinoamérica, que tiene 230 millones de accesos a Internet, somos 230 millones de latinoamericanos conectados a Internet, comparados con 240 millones que tiene Estados Unidos. Si sumamos Latinoamérica, desde Monterrey en México hasta la Patagonia en Chile, somos 230 millones conectados, tan grandes como Estados Unidos. Pero vamos a ver la penetración del e-commerce en Latinoamérica,
y no llega el 4%. Cuando en el Black Friday del año pasado, y que se aproxima ahorita, que viene el Black Friday de este año, en los Estados Unidos, el 40% de lo que se vendió en el Black Friday, ese viernes donde todos se suman a comprar y a explotar las promociones, el 40% se vendió por Internet. Obviamente Amazon, el gran beneficiario, y Walmart y las otras, pues comenzando a ver un paso de animal cada día más grande que es Amazon, en el e-commerce. En el e-commerce entendido como simplemente coger los productos de consumo masivo, arrancaron con libros, pero hoy en día venden de todo, a través de las alianzas que han hecho a nivel global, y venden hasta la carne, hasta los alimentos, las frutas. Hoy en día usted puede comprarlas a través de un e-commerce como Amazon. Modelos de negocio que han transformado la industria y que han transformado la historia. Tenemos la oportunidad de cambiar el mundo. ¿Quiénes? Nosotros, los latinoamericanos. Tenemos 230 millones de consumidores esperando nuestros productos, pero no nos arrojamos, no nos desprendemos de una cultura, tal vez de miedo, de timidez, por ahí lo decían esta mañana, en donde no nos atrevemos a nosotros mismos construir nuestro futuro. A toda hora estamos citando modelos extranjeros, y a mí cada vez que dicen que Silicon Valley es un modelo, me encanta decir que es totalmente falso. Silicon Valley es una coincidencia orgánica de una universidad, efectivamente Stanford, y una serie de factores económicos, sociales que se vinieron dando a lo largo de este sitio geográfico, pero no fue alguien, ni un metodólogo, ni un experto, ni un PhD, el que se sentó y dijo, creemos un nuevo modelo y nació Silicon Valley. Falso. Es una evolución orgánica. Entonces, copiable. ¿Qué tanto yo puedo copiar una evolución natural? Yo lo dudo mucho. Hay que ir a investigarlo, hay que ir y aprender. Si yo estoy buscando funding, estoy buscando dinero para mi emprendimiento y mi emprendimiento es de escala global o es escalable a nivel global, claro que debo ir allí. Pero que esa sea la forma de hacer emprendimiento en Latinoamérica, creo que estamos lejos de eso. Culturalmente debemos desarrollar nuestro propio modelo. Y estoy hablando de Latinoamérica porque si hablamos de Latinoamérica, somos 230 millones de consumidores. Si hablamos de Perú, de Colombia, de Chile, de Argentina, de Brasil, separados, pues somos mercados muy pequeños. Somos, de verdad, escalas muy, muy pequeñas para poder crear nuestro propio Amazon, nuestro propio Google. China no tiene el más mínimo miedo de andar creando sus propias estructuras, sus propias redes sociales. Claro, como están en mandarín y en cantonés, ahí ya queda uno como, bueno, a ver cómo me meto a esta red, ni siquiera entiendo el título con los grafos que se manejan, ¿ok? Pero es hora de que Latinoamérica, que los latinoamericanos nos arrojemos y nos lancemos a crear nuestras propias redes sociales, nuestros propios e-commerce y nuestras propias herramientas. Esa oportunidad la tenemos innovando. Innovando en producto puede ser difícil. Para mí, la esencia de la innovación de producto está en el manejo de la partícula subatómica. Irnos a manejar partículas subatómicas como lo hace el CERN en Suiza, entre Suiza y Francia, y comenzar a competir ahí es un tema complejo. En diseño podemos competir, claro que sí. Podemos tomar ya materiales y crear a partir de eso nuevos productos. En proceso, toda la creatividad que tengamos. Siempre cito y no me canso de dar como ejemplo a Dell Corporation, a Michael Dell y a todo su proceso creativo, en donde si uno revisa los productos de Dell, no se ha inventado un mouse, no se ha inventado un teclado, no se ha inventado nada. Todo ha sido el saber hacer bien los productos e irse hacia atrás en la cadena de valor y comenzar a comunicarse en línea con Cisco, con Intel, con sus grandes proveedores, para reducir los costos vía reducir los inventarios y los tiempos de respuesta, dándole un valor agregado al consumidor final, que es en últimas el que le pone el combustible a toda la cadena, diciéndole, ¿usted cómo quiere su computador? ¿Con qué disco duro?
con qué características, con qué chasis, con qué, de qué color. Usted lo diseña a través de la web o a través de un teléfono y en 3 días, si usted está ubicado en Estados Unidos o Canadá, le entregan el computador que usted ha creado para usted, personalizado. ¿Ok? Ese es un valor agregado enorme para el consumidor. Y si adicionalmente a ese valor agregado le dicen, este es un producto de buena calidad y usted tiene una garantía internacional, y adicionalmente le presenta un precio más bajo, que fue como arrancó en el 95 su nueva estrategia de él, pues usted lo que encuentra es millones y millones de compradores que lo posicionan muy rápidamente. Simplemente cambiando el proceso, cambiando la forma en que yo capto la información y la distribuyo en toda la cadena de valor. Proceso. Modelo de negocio, que es lo que está de moda. ¿Cómo puedo innovar en el modelo de negocio? Y ahí tengo algo que denomino los nuevos Robin Hoods. ¿Qué hacía Robin Hood? Robarle a los ricos para repartirle a todos los pobres, ¿cierto? O sea, quitarle a los pocos que tenían mucho para darle mucho a los que no tenían nada. Google, para dar un primer ejemplo, ¿qué ha hecho? Comenzar a desarrollar una nueva forma de llevarle consumo a muchos, muchos habitantes de este planeta sin cobrarle nada. ¿Quiénes de aquí han pagado por una búsqueda en Google? Levante la mano. ¿Cuánto le han cobrado por usar la barrita de búsqueda? A nadie le cobran, ¿cierto? ¿Les ha creado valor? ¿Les ha ahorrado tiempo? ¿Les ha ayudado a llegar a información valiosa para una investigación, para consumir un producto, para resolver un problema en la vida? ¿Y cuánto les ha cobrado? No me cobran nada y me crea valor. La rentabilidad para los ingenieros, para los matemáticos, para los que les gustan las matemáticas, de esa operación es infinita. La rentabilidad de esa operación es infinita. Y si el mercado percibe una rentabilidad infinita de un producto, pues son millones y millones de personas. No me cabe la menor duda de que 2.300 millones de personas que estamos conectadas a Internet en este planeta, usamos Google. ¿Por qué? Porque es que no me vale nada. ¿Ya tengo Internet? Sí, uso Google. 1.000 millones tiene Facebook. ¿Y cómo llega uno a una empresa de 1.000 millones de clientes? ¿Cuánto vale subir su perfil a Facebook? ¿Cuánto vale el que yo pueda reencontrarme con mis compañeros? Aquí el promedio de edad es bastante bajo, pero en mi caso sí funciona, poderme reencontrar con mis compañeros de colegio, de la primaria, de la secundaria. ¿Cuánto vale eso? Capital social, networking, poder uno volverse a encontrar a los que formaron de la misma manera que me formaron a mí. Eso vale muchísimo. ¿Cuánto me cobra Facebook por eso? No me cobra nada. Robin Hood. Esos son los emprendedores que necesitamos en Latinoamérica. ¿Se requiere genialidad? Yo creo que no. ¿Se requiere tener un ICQ muy alto? Yo creo que no. Yo creo que lo que se requiere es una decisión de ser arriesgado y lanzarse a hacerlo, a crearlo. Estos ejemplos de estas compañías es un poco para ver cómo el mundo puede cambiar y está cambiando en los últimos 20 años. ¿Y por qué lo defiendo? Internet. Internet ha sido el motor de cambio de la revolución digital. Bill Gates en el año 95 escribe Camino al Futuro y comienza a hablar de el ser digital con Nicolás Negroponte y comienza a dar toda una serie de elementos que les recomiendo a los que no se han leído ese libro, escrito en el año 95, ustedes estaban todavía tomando tetero y muy pequeños, pero el señor Bill Gates se lo escribió y vale la pena leerlo hoy para ver todo lo que especuló que iba a pasar por allá en el 2012 o siguientes años, vale la pena leerlo. La Enciclopedia Británica desapareció. ¿Cuál es la enciclopedia de hoy? ¿Quién compraría una enciclopedia hoy? ¿Quién pagaría un solo sol por una enciclopedia? Levante la mano. ¿Y por qué no? Les cuento que la Enciclopedia Británica, que sucumbió en el año 95, digamos que se dejó de imprimir en el año 95,
La Enciclopedia Británica era una empresa de más de 5.000 empleados a nivel global. Tenía más de 650 millones de dólares de ingresos al año. Era una gran empresa. Era una muy, muy, gran, muy, muy grande empresa. Y la tecnología vino y dio al traste muy, muy rápido con su modelo de negocio. Modelo de negocio que había conservado por más de 200 años, 220 años tenía. Vino un innovador del modelo de negocio con una idea tecnológica y ¡brum! Se fue la Británica. EMI sobreviven con un modelo de negocio cambiado. Ahí está Sony, ahí están todas las disqueras. ¿Dónde se consume la música hoy en día? En iTunes, Groupshark y otras redes que le permiten a usted de manera legal escuchar y comprar música. Es un ejemplo que seguramente lo tienen muy presente acá, Netflix. ¿Qué pasó con Blockbuster? ¿De dónde debió haber salido Netflix? De Blockbuster. ¿Por qué no salió de Blockbuster? Porque los emprendedores somos los que estamos llamados a irrumpir, disruptir en todas esas estructuras de negocios y acabar con grandes multinacionales. ¿Por qué no lo podemos hacer en Latinoamérica? Claro que sí. Tenemos toda la oportunidad. Tenemos acceso al conocimiento, tenemos conexiones a Internet, tenemos un mercado de 230 millones de consumidores esperando que les ofrezcamos productos creados por nosotros. En los garajes, en los centros de innovación, en las universidades, en todas partes, en las aceleradoras, en Guaira, en Hopbox, en todas las que hoy en día se están creando y están proliferando en el mundo. El New York Times, famoso periódico insigne del periodismo mundial, deja de ser un periódico impreso y pasa a ser un blog. Google, una de las cosas que sustituyó, uno de los modelos de negocio que sustituyó, pues sin duda las páginas amarillas. Pero también...